ANSES informa calendario de pagos a jubilados y pensionados. Titulares de pensiones no contributivas. Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago, 1 de junio. Terminación 2 y 3, 2 de junio. Terminación 4 y 5, 3 de junio. Terminación 6 y 7, 4 de junio. Terminación 8 y 9, 7 de junio. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyos haberes no superen la suma mensual de 25.922 pesos. Documentos terminados en 0, fecha de pago 8 de junio. Terminación 1, 9 de junio. Terminación 2, 10 de junio. Terminación 3, 11 de junio. Terminación 4, 14 de junio. Terminación 5, 15 de junio. Terminación 6, 16 de junio. Terminación 7, 17 de junio. Terminación 8, 18 de junio. Y terminación 9, 22 de junio. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyos haberes superen la suma mensual de 25.922 pesos. Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago, 23 de junio. Terminación 2 y 3, 24 de junio. Terminación 4 y 5, 25 de junio. Terminación 6 y 7, 28 de junio. Terminación 8 y 9, 29 de junio. Este fue un servicio de ANSES Informa. Toledo Quequén, almacén de vinos y fiambres. La mejor calidad en vinos y fiambres y la atención personalizada que usted se merece. 519-2422. Teléfono 2262-226656. Y en Facebook y en Instagram, Toledo Quequén. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Lubrano Negocios Inmobiliarios nos está ofreciendo una excelente inversión en el mejor emprendimiento urbano de Necochea y la zona. Está ubicado sobre las avenidas 75 y 98. Sus servicios son agua, luz, alumbrado, cloacas, gas y por supuesto asfalto.
excelentes condiciones de comercialización, con o sin financiación, venta en bloc o por separado, ideal para inversión comercial o, por qué no, para construcción de vivienda permanente. Comuníquese ya mismo con Lubrano Negocios Inmobiliarios al siguiente teléfono: 2262-488141, o bien en su sitio web www.lubrano.com.ar. Lubrano Negocios Inmobiliarios. Seguro Metal. Representante oficial en Quequén, Necochea y zona, Diego Míguez. Calle 519-2014 en Quequén. En Necochea, Avenida 75-904. Seguro Metal. Oleohidráulica Atlántica. Mangueras y accesorios para instrumentos oleohidráulicos. Mangueras para alta presión, servicios para el agro. Representantes exclusivos en la zona de Pilmore. Bombas y tomas de fuerza NIR. Tecnosellos. Moro Hidráulica. Oleohidráulica Atlántica. Calle 515-1350. Teléfono 450266 Quequén. RC Constructora. Plomería, pintura, gas, mantenimiento general en ciudad y campo. Presupuestos al 2262-406930 o 2262-367626. Quequén, almacén de vinos y fiambres. La mejor calidad en vinos y fiambres y la atención personalizada que usted se merece. 519-2422. Teléfono 2262-226656. Y en Facebook y en Instagram, Toledo Quequén. Faro Quequén, pastas artesanales, la mejor calidad, abundante relleno, sabor inigualable y la atención que usted merece. Calle 533-234 Quequén. Delivery 2262-467767. Faro Quequén, pastas artesanales. Gracias, Belén, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta que nos mueve es decir, ¿cómo hacer para estar preparados, bien preparados, estar con una defensa alta para combatir esto que ya está instalado en el mundo? Bueno, lo más importante es lograr o tratar de lograr un equilibrio biofísico y social, que no está fácil en este momento, venimos de un año difícil, pero podemos hacer un esfuerzo más para tratar de pasar lo mejor posible este 2021. ¿Qué significa? Si yo tengo alguna enfermedad que puedo tener alguna complicación, lo más importante por ahí es hacer el chequeo médico, tratar de disminuir el riesgo, tratar de tener una vida lo más sana o controlada posible, una buena alimentación,
La parte emocional, bien, venimos de un año castigado, venimos cansados, económicamente viene difícil y va a ser otro año que hay que volver a pelearla, pero siempre tratar de pedir ayuda cuando la necesito, porque sabemos que las defensas tienen muchísimo que ver en cómo yo puedo afrontar algún cuadro infeccioso, y el coronavirus no queda exento de esta situación. Sugerencias para poder levantar este cuadro de defensa en nuestro organismo. Bueno, tratar de descansar, una buena alimentación, controlarse con su médico de cabecera. Si tengo que usar medicación, usarla en tiempo y forma. Si tengo dudas o me siento mal, hacer la consulta lo más rápido que puedo. Si yo tengo algún síntoma que sea compatible con COVID, hacer la consulta para un diagnóstico temprano y poder estar controlado en tiempo y forma, no dejarme estar. Si llego a tener COVID, lo más importante es reforzar la hidratación, el reposo, un buen descanso, y donde veo que no me siento bien o tengo dificultad respiratoria o algo me parece que no está evolucionando, llamar y ponerme en contacto con el servicio de salud. Es muy difícil diferenciarlo desde la parte sintomatológica, porque hay muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas. Entonces, como venimos desde el año pasado diciendo, el gran porcentaje de circulación viral que tuvimos el año pasado y que sospechamos que este año va a pasar es de COVID. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si me puedo testear para ver si es COVID o no. Sitio Cero de Quequén Sociedad Anónima. La mayor inversión privada en Necochea Quequén en los últimos 50 años. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Toda construcción, en el campo o en la ciudad, necesita algo de Alfa Metal. Alfa Metal, Avenida 59, 4461. Teléfono 434006. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios. Programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Faro Quequén, pastas artesanales, la mejor calidad, abundante relleno, sabor inigualable y la atención que usted merece. Calle 533-234, Quequén. Delivery 2262-467767. Faro Quequén, pastas artesanales. Y bueno, continuando un poco con este paseo histórico por esta hermosa y linda ciudad de Quequén, hoy vamos a referirnos, vamos a tratar de recordar
de las tantas cosas y bellas cosas que tiene esta hermosa ciudad. Y bueno, estamos en un lugar que tiene mucho que ver con algo de la historia de Quequén, dado que es la plaza, y esta plaza se llama 3 de agosto. Y se llama 3 de agosto nada más ni nada menos que en homenaje a quién. En homenaje a esos primeros pobladores que hicieron que Quequén tenga su lugar en este mundo, y especialmente cuando se hacen los primeros pedidos de fundación, que se establece que sobre la margen izquierda del río Quequén Grande se debía fundar una ciudad. Esa ciudad iba a ser nada más ni nada menos que Quequén. Y bueno, ese grupo de pioneros que trabajamos en la comisión de homenaje, logramos que este lugar, que era un espacio muerto, entre comillas, de la vida lugareña, se transforme en esto tan lindo que, como vemos y escuchamos, los niños jugando, saltando, disfrutando de este paseo, que fue también uno de los tantos homenajes que se le fueron haciendo a Quequén y constituyendo lugares para que la historia quede para siempre, que no quede perdida en el tiempo. Y hablando un poco de esa historia, de ese comienzo de historia, hoy estamos acá muy cerquita de lo que era la desembocadura del río Quequén Grande. Y a metros nada más está el célebre y recordado Hotel Quequén. Están los castillos históricos que se construyeron por allá a fines del 1890, al 1900, se comenzaron a constituir en cosas que iban a marcar un hito para toda la región, porque realmente Quequén venía marcado a ser la gran ciudad turística de Argentina. No solo por el gran Hotel Quequén, sino por la cantidad de hoteles que había y también la cantidad de casonas que se hicieron y que marcaron que muchos personajes del ámbito nacional, tanto de la literatura, la cultura, la política, tuvieran su base de operaciones, especialmente en verano, en la ciudad de Quequén. Así fue que este estuario, como te decía, era la desembocadura del río, y como no existían las escolleras, prácticamente frente al Hotel Quequén desembocaba el río también, porque se abrían como en tres brazos y se ven las barrancas, digamos, que han quedado para siempre, ¿no? Y después, con la transformación y el comienzo del puerto, ese puerto que hoy es una, digamos, una boca de expendio al mundo maravillosa y de las más importantes que tiene el país, nace, y nace también a través de un pedido de concesión, dado que el Estado Nacional, allá por el 1900 y piquito, no tenía la decisión política de poder hacerlo, y lo hace una concesión a una familia Gardela, que es la que empieza a querer constituir parte del muelle, que también tiene la desventura de que gran temporal hace que al poco tiempo le vuele todas las instalaciones. Son esos pilotes que están del lado de Necochea. Bueno, le vuele todo, le destruya todo, y eso hace que prácticamente quede ese proyecto totalmente fuera de la realidad. Es tan rica la historia, es tan variada y tenemos tantas cosas. También tenemos que hablar de lo cultural, de lo social y todo eso, que seguramente será en otra de las charlas que mantendremos en este panorama Quequén, para ir ilustrando un poco y también mostrando imágenes, más que nada, porque estas imágenes, además de nostalgia, nos dan una idea de lo que era realmente todo esto, que realmente es maravilloso y que tuvo para ser una gran potencia esta ciudad de Quequén, y que por ahí, por esas cosas, quedaron ahí. Hoy por hoy es el puerto, es alguna actividad deportiva y cultural la que hace y destaca a Quequén en ámbitos provinciales o nacionales. Por lo tanto, bueno, los seguimos invitando a que vayan viendo y escuchando día a día pequeñas grandes anécdotas de las cosas que han pasado en este bello Quequén, y que seguramente harán a que más de uno la nostalgia y las lágrimas le broten de sus ojos, recordando las tantas cosas lindas que tenemos, que tuvimos y que tendremos en un futuro también. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios, programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Continuó casi normalmente, fluyendo normalmente, gracias a la tecnología, a mucho profesionalismo en las áreas de seguridad e higiene, de recursos humanos, que estuvieron a la altura de las circunstancias. En definitiva, pasaron a ser actores, siempre son importantes, pero pasaron a ser los actores que más demandados por un tiempo, porque hubo que poner en marcha protocolos y capacitar a la gente, y capacitarla en un marco en el cual a su vez tenés que tratar de que no esté en la empresa, que esté el menor tiempo posible en la empresa, con lo cual empezamos a ayornarnos a, y esto creo que en definitiva es hasta la parte positiva que nos puede dejar la pandemia, porque siempre hay que encontrar algo positivo. Nos encontramos capacitando a todo el personal en forma online, desde la casa, tomando examen, capacitándolos en todo lo relacionado con los protocolos de COVID, de un día para el otro, y por eso digo que el profesionalismo y la agilidad que hubo de parte de los profesionales de la empresa fue destacable. La tecnología ayuda, obviamente la tecnología ayuda, pero bueno, de una u otra manera hay 92 personas, en caso nuestro, que hubo que coordinar, insisto, capacitarlos rápidamente, disponer el menor tiempo posible de ellos en planta, hay que ser muy eficiente con eso. Desde el lado de la operatoria diaria, sí, no todo nos fluyó normalmente, porque bueno, te encontrás con barcos que por ahí
tienen que cumplir cuarentenas, y ahí es donde digo que la actividad está sufriendo incremento de costos. Pero bueno, de una u otra manera se está pudiendo llevar a cabo, ¿no? Digamos que nos pudimos acomodar bastante rápidamente. Con la colaboración de la gente, ¿eh? Es destacable, yo querría aprovechar para destacar la colaboración de tanto el personal propio como el personal contratado, entre los trabajadores, los fijos y los eventuales. La verdad que todo el mundo estuvo a disposición. También para todos los que pudimos seguir trabajando normalmente, esto no deja de ser una oportunidad también. Es una oportunidad que la gente aprovechó, ¿no? Todos vimos, miramos al costado y vimos gente que de la noche a la mañana no tenía trabajo, pero su negocio, no podía abrir su negocio. Y tratamos de transmitir ese mensaje también a la gente, de aprovechar que es un privilegio poder continuar casi normalmente. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Toda construcción, en el campo o en la ciudad, necesita algo de Alfa Metal. Alfa Metal, Avenida 59, 4461, teléfono 434006. RC Constructora, plomería, pintura, gas, mantenimiento general en ciudad y campo. Presupuestos al 2262-406930 o 2262-367626. Oleohidráulica Atlántica, mangueras y accesorios para instrumentos oleohidráulicos, mangueras para alta presión, servicios para el agro, representantes exclusivos en la zona de Pilmore, bombas y tomas de fuerza NIR, tecnosellos, Moro Hidráulica. Oleohidráulica Atlántica, calle 515-1350, teléfono 450266, Quequén. Seguro, seguro, Seguro Metal. Representante oficial en Quequén, Necochea y zona, Diego Míguez. Calle 519-2014 en Quequén. En Necochea, Avenida 75-904. Seguro Metal.